Pillo hace de F. Hola a todos, el día de hoy voy a hacer un video pintando con esmalte para uñas de colores pasteles. Hace un tiempo atrás hice uno pintando con esmaltes, pero de todos los colores. Y una amiga hace unos cumpleaños atrás me regaló este set de puros colores pasteles y fue como, ¡ah! Voy a hacer un dibujo con eso. Estos son los colores, son maravillosos como pueden ver. De hecho me pinté las uñitas también, porque me encantan. Y bueno, antes de comenzar con el video de hoy, les quiero hablar de Creana. Por si aún no conocen esta página, es un sitio web donde suben cursos online, donde pueden aprender de todo tipo de cosas, desde dibujo, manualidades, diseño, también cosas de marketing por si quieren empezar a hacer su primer emprendimiento y mucho más. Sus cursos pueden servirles para mejorar tanto profesionalmente o si quieren empezar un nuevo hobby. Por ejemplo, yo he tomado muchos cursos. He tomado uno de doblaje que hay con el actor de voz de Bob Esponja. Estaba súper entretenido. También tomé uno de dibujo de anatomía que me sirvió mucho también para aprender. Otro que tomé de marketing para aprender más cosas sobre cómo mejorar con mi tiendita. Y hay un montón. Les dejo un link especial aquí abajito para que vayan a ver los más de 500 cursos que tiene Creana para ustedes. Entre ellos también está mi curso por si quieren pasar a verlo. Y pueden también ver los que están de forma gratuita. Así que se los dejo acá abajito para que vayan a verlo. Y eso, ahora sí, empecemos con el video. Para hacer este dibujo decidí utilizar la croquera Mix Media de la marca Canson, que tiene como una textura. Sobre la idea del dibujo, se me ocurrió hacer a una chica como con tintes noventeros, ochenteros, una mezcla extraña, ya que son colores pasteles. Se me ocurrió algo así, como con el pelo bien fluffy, como bien esponjosito, un lacito en la cabeza, una jardinera. Se me ocurrió más que nada por los colores. Podría decirse que es como las Polly Pocket antiguas, me da como esa sensación muy pastelosa y estilosa y tierna y bonita, y me gusta. Y este line art del día de hoy se los voy a dejar como descarga a todos los miembros del canal para que estén atentos a la comunidad. Y bueno, aquí tengo los esmaltes. También me voy a ayudar un poco con estos pinceles que tenía guardados porque sabía que en algún momento me iban a servir. Si se dan cuenta, la punta está como súper dura porque en algún momento le puse un barniz o algo así a alguna figurita de porcelana, lo usé y quedó dura la punta. Y fue como, ah, y bueno, lo voy a usar también. Ahora están viendo cómo estoy esparciendo ya en una primera instancia el esmalte. Decidí usar este como rosado porque hay dos rosados, uno que es más clarito y el otro que es como un rosado medio lila, es como una mezcla. Y decidí usar este para la parte de la piel. Estoy ahí de a poquito. Lo que me gustó de estos esmaltes es que tienen las brochas, como los pinceles, son bastante gruesas, entonces abarcaban harto espacio. Lo que igual dificultaba un poco el trabajo en las zonas donde hay detalles más pequeños, entonces ahí tuve que utilizar los pinceles, ahí lo van a ver. Pero para estas zonas grandes fue como, oh, maravilloso. Me acuerdo la vez pasada que habían de todo, como algunos más grandes, otros que eran unos pinceles como chiquititos, y tenía que ir mezclando ahí. Y bueno, estoy pintando y pintando. Aquí ya cambié al pincel para hacer estos detalles de arriba, donde ya está como el flequillo o chasquilla, como le decimos acá. Y después fue como, ¿sabes qué? Voy a pintar toda esta parte también, porque al principio estaba un poco como indecisa, no sabía si pintar todo o no. Y dije, ya, lo voy a pintar todo. Y este es el color rosado lila extraño, que me gustó mucho y decidí utilizarlo para el pelo. Me gustó mucho el color, siento que destaca bastante y creo que es perfecto para el pelo. Y bueno, así fui pintando, intercambiando entre el aplicador que viene con el esmalte y también con el pincel para estas zonas como más delgaditas, por ejemplo la del flequillo chasquilla. Con el borde trataba de hacer como... el borde. Con el borde trataba de hacer los bordes. Lo siento, ya empecé a hablar mal. No puedo evitarlo. Y bueno, luego de hacer como los bordes, me ponía a rellenar las partes como con la misma brocha, que como era grande, era un poco más fácil. Lo único sí de este tipo de desafíos, por decirlo así, es que parte del desafío es tolerar el olor, porque es súper fuerte. Ustedes, si se han pintado las uñas, supongo que sabrán el olor del esmalte de uñas, que es bastante fuerte, y estar un buen rato ahí pintando y con harto esmalte era como
terminé así como medio mareada. Tenía que darme breaks a rato y como tratar de ir ventilando. Aparte que justo ese día estaba lloviendo mucho. Como que si abría la ventana entraba la lluvia porque estaba con viento y todo. Y fue como ¡no! Peor día para grabar. Pero estoy muy contenta con el resultado, que ya lo verán. Espero que no adelanten el video. No lo adelanten para que valga la pena el haber editado. Y aquí ya estoy casi terminando el pelo. Como que me falta la pura partecita de atrás. Pueden ver también como el acabado que queda. Siento que es un poco washé, wash, no sé cómo se le dice, pero está como témpera profesional, porque se ve como las pinceladas. De hecho, si no les dijera que es esmalte, yo creería que es como esta técnica. Y empecé a hacer aquí ya las sombras. Quise hacer las sombras con lila, porque al principio dije si utilizo como el rosado claro y el rosado oscuro para hacer la parte de la piel, quizás quede bien, pero después me di cuenta que el rosado, este como rosado morado que les digo, era mucho más oscuro que la piel. Entonces sentía que era muy grande el contraste y decidí utilizarlo para el pelo. Y con el lila hice las sombras y creo que quedó súper bien, me gustó mucho cómo se mezclaron. Ahora con el color amarillo, como pueden ver, estoy haciendo este lacito que tiene en la cabeza. Me gustó mucho que el amarillo se ve bien fuerte y eso que es bien pasteloso, como que da una ilusión óptica extraña a estos colores, porque se ven todos muy pasteles, pero al momento de pintar sobre el papel se veían más oscuros de lo que yo pensaba. Y aún así sin perder esta gracia de ser pasteles. También pinté las estrellitas del fondo y con el pincel me ayudé, iba sacando ahí como producto el esmalte y estaba haciendo líneas para la polerita de el personaje. Como que esta fue una de las partes que más me tuve que armar de paciencia, porque ahí como pueden ver uno hace un trazo y se acaba al tiro el producto y tienes que ir cargando y cargando. Aquí ya empecé con la parte de la jardinera y la pinté de un color celeste, que quizás se ve medio verdoso, pero es más celeste de lo que ustedes creen. De hecho, después voy a utilizar el verde y ahí ya se va a notar bien la diferencia. Este es el verde, lo utilicé para los ojos y si se fijan el pincel a estas alturas ya está así como ¡mátame! Porque ya tiene como todos los colores y no los podía sacar por más que lo enjuagaba. Yo creo que ya después de esto este pincel descansará en paz. ¿O no? No, de hecho no, lo volví a guardar porque dije en algún momento quizás lo use para otra cosa. Y ahora ya estoy pintando el fondo. Me costó elegir el color del fondo y al final me decidí por el lila porque siento que no es ni muy oscuro y así destaca más el personaje. Y así quedó. La verdad es que quedé como con ganas de hacer la línea encima porque siento que se ve como sin acabar. Esta es la parte como del pintado, pueden ver el brillito del esmalte. Y decidí utilizar estos lápices Posca, también que vienen en colores pastelitos, para hacer las líneas. Porque, como les decía, sentía que se ve como sin terminar la parte de la línea, como roja. Así que dije, oh, voy a utilizar Posca y le va a dar el mejor toque de la vida. Y al principio empecé con este como rosadito, lila, bien claro. Después empecé a oscurecerlo con el de la ceja. Aquí está, en esta parte de los ojitos. Así ya se destaca mucho más la línea y se identifica mejor las formas. Así que estoy muy feliz de haber seleccionado como los Posca para terminar el personaje y no haberlo dejado simplemente así como les había mostrado, porque siento que le dio otro toque. Y me gustó mucho, da esta sensación muy como a la antigua Polly Pocket. No sé por qué me acordé de las Polly Pocket, pueden haber otras miles de referencias, pero a mi mente vino Polly Pocket. Y con este lila que había intentado antes, ese sí lo empecé a usar para hacer las líneas del color amarillo, me encantó cómo quedó. También puse este como menta para algunas estrellitas. Y con el mismo color clarito, es que me gustó mucho, es como tan pasteloso. Empecé a hacer la parte de la polera, también hice las líneas de la piel. Algunas partes como que las sombreé con el moradito más oscuro, pero en general utilicé este color para hacer las líneas. Ah, y el menta para la parte de el overall o jardinera, no sé cómo le llamen en su país. Y también le puse este como toquecito con distintos colores, le hice puntitos con el esmalte, la firma como siempre, así quedó de cerquita, se puede ver el brillo del esmalte.
y aquí pueden ver ya el resultado final. La verdad es que me gustó mucho. Si a ustedes también les gustó, entonces recuerden darle manito arriba a este video. Pueden comentar acá abajito qué otro video les gustaría que hiciera para el canal. Siempre estoy leyendo ahí sus sugerencias. Recuerden compartir este video también, me ayuda mucho. Muchas gracias a todos quienes siempre comparten mis videos. Recuerden que pueden hacerse miembros de la comunidad y recibir diferentes beneficios como el lineart de este dibujito, stickers, estar en lives especiales, ver los videos antes que todos y muchas cosas más. Recuerden seguir todas mis redes sociales, se las dejo aquí para que vayan a seguirme. Voy a estar subiendo también este dibujito y por supuesto no olviden suscribirse a mi canal para saber cada vez que subo un nuevo video. Que estén muy bien.